Normalmente en diciembre el, el otoño ya empieza a languidecer. Fíjate, fíjate dónde estamos. Estamos junto al Planetario del Parque Enrique Tierno Galván, un sitio de esos absolutamente icónicos en Madrid. Ya, ya hemos venido por aquí en, en alguna ocasión en estos cinco años. Pero este año, fíjate que al lado de la cúpula donde podemos visionar el infinito universo, al lado del acceso, pues tenemos la entrada a la nueva edición de Naturaleza Encendida, que esta vez ha cambiado de, de emplazamiento. No es en el Real Jardín Botánico, como, como ha venido siendo hasta ahora, sino que esta vez... El escenario ha cambiado para poder presentar una escena, vamos, eh, una naturaleza encendida mucho más onírica, una naturaleza encendida más amplia, más icónica. Esta es la entrada y los arcos que, que reciben al visitante, pues la verdad, una maravilla, una maravilla, y así mira que además, eh, la... vamos, el tiempo que ahora dure naturaleza encendida, posiblemente hasta el Día de Reyes o el Domingo 7, también puedes aprovechar y decir, venga, a ver las estrellas ¿ah? con los peques, con los peques, teniendo peques en casa, esa, esa vamos, ese planazo, mientras eh, están mientras estáis de vacaciones wow es increíble porque además matáis dos tiros de un pájaro veis las estrellas y veis la naturaleza veis la naturaleza encendida evidentemente hay que venir pues a partir de las cinco y media seis de la tarde para poder ver cómo el parque Enrique Tierno Galván explosiona en colores. Los mismos colores que podemos ver ahí dentro, en la cúpula, cuando, cuando nos enseñan, cuando vemos lo que es el espacio exterior. Pero aún así, vamos a bajar de, de, de las estrellas, porque Madrid tiene mucho que contar todavía y me apetece compartirlo contigo te hace pues venga onsan san bayendo on, sandvallendo, on sandvallendo del cielo al suelo nos vemos hasta luego Onsan on venga